En el municipio de Sonsón se encuentra la exposición fotográfica Retratadas, la cual aborda la temática de la violencia hacia las mujeres. Esta exposición hace parte de un proyecto liderado por un colectivo de mujeres del municipio de La Unión. Básicamente consiste en una serie de productos artísticos y culturales que lo que buscan es hablar de eso de las violencias. En este caso de Sonsón en particular inauguramos una exposición fotográfica que retrata diferentes casos de violencias, pero también algunos casos de resiliencias y casos de liderazgos de mujeres del municipio de La Unión. Y nos permite y nos da la excusa para que acá, junto con las organizaciones del municipio y con las autoridades de género del municipio, podamos abrir la discusión y el conversatorio frente a cómo están las violencias, por ejemplo, en Sonsón, qué se viene haciendo en Sonsón alrededor del tema de violencias contra la mujer y también qué tenemos o qué podemos ir articulando de cara al futuro. Lamentablemente, pues el asunto de las violencias contra las mujeres sigue siendo muy latente, tenemos constantemente casos y a eso se suman una cantidad de falencias estructurales a nivel jurídico, a nivel de la institucionalidad, a nivel mismo de las personas que lo vemos como algo aislado y como algo que no nos pertenece. Precisamente cuando digo poner en el escenario de lo público es porque esto es algo que no es ajeno a nosotras, que pasa con nuestra vecina o pasa en el espacio incluso con las personas que conocemos. Entonces hay que hablarlo mucho, hay que estarlo cuestionando mucho, denunciando mucho para que no se vuelva en algo natural y algo del paisaje, sino que es algo muy delicado y que tenemos que seguir trabajando en ello. Este proyecto llega a fortalecer el trabajo que en contra de las violencias hacia las mujeres se adelanta actualmente en el municipio de Sonsón. Sonsón cuenta con la política pública de equidad de género, que es el acuerdo 011 de 2015, también cuenta con el decreto 164, que es la mesa de erradicación de violencia contra la mujer. Ambas mesas están funcionando perfectamente acá en Sonsón. Nos reunimos el tercer jueves de cada mes a las 2 de la tarde. Hemos sido muy cumplidos con las reuniones y hemos realizado acciones afirmativas que beneficien a la mujer, empoderando a la mujer y que las mujeres sepan qué derechos tienen para que puedan acudir y dónde acudir. También tenemos la ruta de atención establecida, ya está activa, ya va a quedar por medio de decreto municipal y es una ruta de atención donde las mujeres pueden acudir y que seguramente van a ser atendidas, no van a ser de vueltas ni que les van a poner a dar vueltas de un lado a otro, sino que van a ser atendidas adecuadamente. Esta exposición fotográfica puede ser observada durante el mes de octubre en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango.